Bueno, pues hoy vamos a conocer de primera mano la cofradía del Centollo y todo lo que conlleva. Hoy estamos también celebrando, son 25 años, digamos que el aniversario, y hoy se dan cita también muchas cofradías que no tenía ni idea, pero bueno, el señor Víctor Otero nos va a contar como presidente de esta cofradía, pues todos los amigos que tiene, todo también relacionado con la gastronomía, y es un buen momento también de promocionar Ogrove, porque esto realmente con tantas personas que vienen de tantos puntos diferentes, realmente yo, por ejemplo, me he enamorado ya de Ogrove y pienso venir todos los años. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, darle la enhorabuena. Hola, buenas tardes. 25 años de la cofradía. 25 años de la cofradía, y que empezó con un grupito de amigos que nos juntamos para comer centollo, y mira tú con el paso del tiempo a dónde hemos llegado, ¿no? ¿Cuántos erais? ¿Cuánto empezasteis en la cofradía y cuántos sois hoy por hoy? Pues mira, empezamos en la cofradía 17 personas. Y hoy, entre cofrades, digamos, de mérito, que son los que más sostienen la cofradía, que somos unos 70 aproximadamente, pero luego tenemos los centoleiros viejos, que son esas personas que han ido, que no se han dado de alta, pero que siguen viniendo, y entre unas cosas y otras andamos en torno a las 1000 personas acreditadas. Pero aunque no son miembros de la cofradía, pero sí que son habituales, son personas que vienen habitualmente. Tenemos más de 1000 nombres en nuestra lista de nombres. Llevamos un registro todos los años. La atención de que van viniendo, van llegando los invitados a la cena de esta noche, y casi todos pertenecen ya a alguna cofradía que, bueno, pues tienen su distintivo y todo, ¿no? Como tenéis vosotros también. Efectivamente, nosotros, la cofradía del Centollo, el Arpeiro de Ogrove, está integrada dentro del Consejo Europeo de Cofradías y dentro de la Federación de Cofradías Españolas. Y entonces, bueno, pues efectivamente vienen entidades que ya tienen sus distintivos, sus insignias, y es tradicional en estos encuentros intercambiarnos las insignias. Por eso veréis que en las capas hay unos que tienen más insignias, otros menos insignias. Entonces, al menos teóricamente, cuantas más insignias tengas, a más comidas has ido, a más encuentros o más encuentros has participado. Se aprende también mucho con esta jornada, porque si cada uno te transmite todo lo que sabe, su sabiduría, eso cada vez va creciendo más y al final uno es más sabio, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Yo siempre digo que esto lo que produce entre las personas es el encuentro. Nos encontramos personas de diferentes pueblos, de diferentes culturas, y cada uno pues tiene también... somos distintos, y entonces... Al compartir la mesa, no solamente compartimos la comida, compartes la conversación, y al hablar nos conocemos mejor, es cultura, transmitimos nuestras tradiciones los unos a los otros, las compartimos, y yo creo que es, lo decía nuestro amigo Luis Bujero el año pasado, también es una cultura de paz, porque es una forma de provocar el encuentro entre las personas y los pueblos. Y creo que eso es lo que hacen las cofradías gastronómicas, porque además, lo que decías tú antes, el Grove, estamos hablando del Grove, y cuando vamos a Santoña hablamos de Santoña, y cuando hablamos de la anchoa, pero también hablamos de Asturias, hablamos de Cantabria, hablamos del País Vasco, hablamos de Valencia, hablamos de Cataluña, hablamos de Andalucía. Es que creo que llevamos nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestras tradiciones con nosotros. Y si además lo compartes con los amigos, pues mejor. Bueno, bicho, yo tengo una curiosidad. ¿Desde cuándo se pone de moda el centollo? Porque es que hay platos que muchas veces comentan, ¿no?, los mayores. Bueno, no, antes no se comían bogavante, antes no se comían esta especie, se devolvía al mar. ¿Desde cuándo se pone de moda el centollo? Bueno, pues yo tengo que decir que soy bastante joven, todo el mundo está a la vista, ¿no? Pero que ya me estoy acercando a los 60 años, yo ya estaba de moda el centollo, o sea que el centollo debe llevar de moda muchísimos años. ¿Qué le parece si me definen qué va a consistir esta jornada, para las que no tuvieran ni idea como yo de que existía a este nivel? ¿Qué vamos a tener a partir de esta cena y esta convivencia con personas de otras ciudades diferentes? ¿Cómo se va a desarrollar toda la jornada? Bien, pues esta cena es una cena de bienvenida. Fundamentalmente está pensada para, bueno, pues para las personas que van llegando, pues tener un sitio ya donde comer, porque a veces los que ya vienen durante varios años y conocen el Grove, a veces ya no se quedan a esta cena. Ahora tenemos acreditadas casi 270 personas para mañana, y aquí cenaremos unas 70 o 80 más o menos.
pero fuera por el Grove, en los restaurantes del Grove, seguro que hay grupos que ya conocen y aprovechan esta cena del viernes para repartirse por el Grove, ¿eh? Entonces, eso es lo primero que hacemos aquí, es una cena de bienvenida para acoger a los que ya se quedan por aquí. Mañana por la mañana tendremos un acto que es, nos da la bienvenida al alcalde sobre las 11 de la mañana en una carpa institucional que hay frente al ayuntamiento. Y allí, una vez finalizado la bienvenida del alcalde, haremos un desfile cívico de todas las cofradías con sus galas, con sus capas, con sus insignias, tal, que es muy bonita, con sus estandartes y todo esto. Y después de eso tendremos la celebración del 25 Gran Capítulo Nuestro, donde nombraremos cofrades de honor, cofrades de mérito, embajadores, donde se otorgarán reconocimientos a productos de calidad excelente, donde presentaremos la Hermandad Marinera de Tripulantes de la Cofradía del Centollo, que es una rama náutica que tenemos que también es muy interesante, y haremos 4 hermanamientos. Nos vamos a hermanar con una cofradía española, que será la de la anchoa de Cantabria, una cofradía portuguesa, que es la del presunto y la cebolla, y luego nos vamos a hermanar con la International Police Association, que es la Asociación Internacional de Policía, a través de la Delegación de Salamanca, y también nos vamos a hermanar con un regimiento del Ejército Español, el Regimiento Asturias 31. Con lo cual, tenemos mañana un día muy completo, y luego la comida y luego la cena. Haremos una velada a la arpeira. Después de los hermanamientos y de todos estos actos, vendremos a comer. Y después de la comida, descansaremos media hora y luego nos apuntaremos a una velada, la arpeira, que la llamamos nosotros, que no es una cena exactamente, con música y con, bueno, para que la gente pues lo pase bien. Y al día siguiente, el domingo, tendremos una visita. Nos gusta aprovechar lo que decía antes, no es solo comer, sino que tenemos que enseñar también lo nuestro, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Entonces aprovechamos cada año para enseñar algo del Grove, de nuestro pueblo o de lo que esté cerca, ¿no? Mañana vamos a ir a visitar el Centro de Interpretación de la Siradella, que está aquí en un monte, el monte más alto que tenemos en el Grove, que son 102 metros, pero es el monte más alto que tenemos y hay que presumir de él. Y después de eso haremos una ruta marítima, que es la rama náutica de la cofradía, y aprovechamos para comer ya a bordo, y así cuando regresemos a las 4 de la tarde todo el mundo ha comido, se ponen, meten sus coches y se marcha para su casa bien completito, bien atendido, y esperemos que les queden ganas de volver, porque a nosotros sí que nos quedan ganas de que vuelvan. Yo me quedo hasta el lunes, tengo que hacer la compra para llevármela para Marbella, Víctor. Bueno. Así que, bueno, que también está usted de enhorabuena, porque también le han dado un reconocimiento, ha salido, le comentaba, en el periódico El Faro. O sea, que ¿cómo se ha sentido con este? ¿Cuál? También ha estado con los marineros, ¿no? Bueno. Los oficiales. Sí, eso fue la yo también soy secretario de la Asociación de la Virgen del Carmen del Grove. Y entonces se le concedió en su momento y se pidió autorización al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada para entregar, con motivo del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardia Marinas, aprovechando esta conmemoración tan especial, pues entregarles a la Escuela Naval Militar la medalla de la Virgen del Carmen del Grove. Lo aceptaron con mucho honor y con mucho orgullo, lo mismo que sentimos nosotros, y hicimos el acto solemne de entrega ayer en la Escuela Naval Militar, efectivamente. Y ha sido eco de todas las noticias de aquí, de Galicia. Pues enhorabuena, y también tenemos que dar las gracias también, por lo visto, al hotel donde nos vamos a quedar, que es el Hotel Mario del Norte, que ha abierto solo para sí, este efectivamente, los hoteles que colaboran con nosotros, excepto alguno que abre todo el año, la mayoría abren a propósito para este capítulo, porque también ofrecen unos precios especiales para que la gente realmente venir un fin de semana pues le salga económico, ¿no? Que sea relativamente económico. Y entonces, bueno, aprovecho ya para agradecer la colaboración de todos, porque nosotros no podríamos hacer esto sin que los hoteleros, el restaurador, toda la gente que colabora, pues no nos echase una mano. Porque claro, si se mantuviesen los precios de verano o los precios,
Bueno, pues hace unos precios muy especiales para que realmente la gente venga. Es una promoción que hacemos de nuestro pueblo y, del centollo gallego y del Grove en especial, que es el más rico, el más rico de todos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en tu tierra, que nos sentimos súper a gusto desde que hemos llegado, así que esperamos venir muchos años más, porque ya somos de la cofradía, ¿ha visto? Ya nos tienes que incluir la cofradía. Por nosotros encantados y bienvenidos a la cofradía.